te diga eso, es tranquilito, yo estoy arrodillado, en verdad. Traigan el armamento, muchachos. Gente, mandan a buscar un armamento. En verdad, de esta yo no me salvo ya. Despídanse de mí. Repetirlo, que traigan el armamento. Pero me siento contento porque aunque me maten, ya el alcalde sabe quién es que me tiene. Y si me matan, eso no se va a quedar así. Nada, gente, este es nuestro final. En verdad, yo tengo que despedirme porque no creo que salgamos vivos de esta. ¿Cuántas veces tengo que avisar que traigan el armamento? Él está solicitando un armamento incluso. O sea, ¿para qué usted está solicitando un armamento, caballero? ¿Usted tiene una pistola? Para acabar con la vida suya. Aquí lo vamos a torturar a él. Mira, ay, espérate. Seguro que no quiere mandar la carta a nadie. Pero ¿y esa metralleta que esa gente tiene en la mano? Yo no le voy a mandar carta a nadie, caballero. Yo nací solo y me muero solo. Y si este es mi final, nada, le voy a agradecer por permitirme guerrear con ustedes y derrotarlo varias veces. Porque para nadie es un misterio que ustedes yo lo vencí más de una vez. Y si hoy el día que a mí me toca irme, así mismo como yo nací solito, me muero solo. A tu abuela es la única que yo le voy a mandar una carta. Así que hagan lo que ustedes tengan que hacer, que aquí no estamos en miedo. El que tenga miedo a morirse, que no naca. Posiciónese, muchacho. Haga lo que ustedes vayan a hacer, mátenme rápido. Yo no tengo ningún miedo, bro. Yo no tengo miedo, denme en el pecho. Si me van a dar, denme en el pecho, por favor. Apunten. Hagan lo que van a hacer rápido, háganlo. Uno. Háganlo. Dos. Disparen, ¿y qué? ¿Tienen miedo? Hoy salimos a buscar un saco lleno de billetes. En una moto 50 y armamos un par de maquetes. Tenemos la hierba secando en el tenderete. Aquí somos antipolíticos a 24-7. Voy a hacer que me respeten, a las buenas o a las malas. En la selva de cemento soy un tigre de bengala. Manejo la reencarnación de Cristo, pero igual a muchos quieren compararse, pero ninguno se iguala. Si cogen alas en la foto, yo nací porque la mamá no tenía pa' la aborto. Además de la mitad de ellos estaban instalados en la zona esperando ese momento justo que me vayan a hacer algo para desbaratarlo. Y así fue. Los mercenarios vienen detrás de mí. Yo tengo que preguntarle si yo también. Déjenme prevenganza. Nunca me salí de la calle.